Venga, tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a coger este ángulo alfa, la hipotenusa A, un cateto B y otro cateto C. Entonces, el seno de alfa, ya sabemos que el cateto opuesto partido de la hipotenusa. El coseno de alfa, el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Y la tangente de alfa, el cateto opuesto partido del cateto contiguo. ¿Y ahora qué? Pues si te dan un triángulo como este, te dan, por ejemplo, que este ángulo mide 30 grados. Y te dicen que esto mide 20. ¿Cómo sacan los catetos? Pues si te dan la hipotenusa y el ángulo, usa el seno, seno de 30, es igual al cateto opuesto, B, partido de la hipotenusa. Entonces, B sería 20 por el seno de 30, que ya te digo yo que es 10. Y para sacar el otro, lo puedes hacer por Pitágoras o puedes aplicar el coseno. Coseno de 30 es cateto contiguo, que es C, partido de la hipotenusa, que es 20. Entonces, ese sería 20 por el coseno de 30. ¿Mi calculadora? Sí. ¿Mi calculadora? Esto da 17,32. Está aquí bien, ¿no? Siguiente. ¿Borro? Te pueden dar también, por ejemplo, un ángulo. Para liarte un poco, te voy a dar este ángulo, que fuera, por ejemplo, 45, y este cateto, que fuera, por ejemplo, 10. Y quieres calcular la hipotenusa y el otro cateto. Entonces yo puedo decir que el seno de 45 es el cateto opuesto a 45, que es 10. ¿Lo ves, no? 10. Partido de la hipotenusa, que es A. Y de aquí despejo. Esto pasa aquí multiplicando y esto pasa dividiendo. A sería 10 partido el seno de 45. Esto da 14,14. Y si quiero sacar B, puedo usar la tangente. La tangente es cateto opuesto, que es 10, partido del cateto contiguo, que es B. Y queda que B es 10 partido tangente de 45. Que es 10. Da la casualidad. Pero es que también te pueden pedir el ángulo. ¿Vale? Borro. Imagínate que te dan esto. Te dan que la hipotenusa mide 20 y que este cateto mide 15, por poner algo. ¿Cómo calculo este ángulo? Pues como tengo el cateto contiguo y la hipotenusa, uso el coseno. El coseno del ángulo es cateto contiguo partido hipotenusa. O sea que coseno de alfa sería 0,75. ¿Y cómo saco el ángulo? Pues te coge la calculadora y hace shift coseno 0,75. Esto te da el ángulo cuyo coseno vale 0,75. Una función que se llama arcoseno. Perdón, arcocoseno. 41,4 grados. Y para sacar el otro ángulo, si este mide 41,4 y este mide 90... Este mide 90, estos dos tienen que medir 90, 90 menos 41,4. 48,59. Venga, otra cosita.